Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y bueno, ya veis, conocéis nuestras instalaciones, ahí al fondo las estanterías, pues con recambio variado, ahí tenemos ropa como sudaderas, gorras, camisetas y en la parte superior una serie de depósitos que además de decorativos, pues serán funcionales para proyectos de customización. Por ejemplo, ahí tenemos una Honda Dominator, entonces escogeríamos junto con el cliente 1, 2, 3, 4 X depósitos, se probarían, se instalarían y el que mejor quede procederíamos a su instalación. Aquí en el taller también en las baldas superiores, como os fijáis, tenemos otra serie de depósitos, tenemos otros por ahí atrás y otros en la zona superior a la oficina. Pues bien, si no teníamos suficientes, hemos comprado otra serie de depósitos que los tenemos por aquí, que nunca vienen mal y la verdad que son estos depósitos muy muy especiales. No conozco todos, así que a ver si ahí me echáis un cable y aquí abajo en comentarios me indicáis marca y modelo. Aquí por ejemplo ya se ve que este es de Derby, pone Z Derby, pero la verdad que no ubico qué moto es. Este siguiente es de Honda, incluso tiene su emblema, es de una Honda CB750 Four. Como veis, esto los ubico mejor porque estamos prácticamente rodeados de motos de modelos japoneses. El siguiente, este está repintado, recién repintado, es de una OSA. Tiene aquí un par de huequitos que sería para los anagramas, para los emblemas laterales. Pero la pintura está nueva e impecable. Este depósito de gasolina, pues bueno, no tiene óxido y se abriría sin llave, simplemente accionando este botoncito, este pulsador, quiero decir. Este, la verdad que no tengo ni idea. Si me ayudáis a descifrar, a ver de qué moto viene, Z Derby, lo indiquéis en comentarios y os estaré muy agradecido. Viene con tapón, se nota que es de una moto de pequeño cubicaje, pero bueno, seguro que adapta bien para algún modelo. OSA, entonces aquí tenemos otro súper súper especial, de la marca Norton. Este es de un depósito Norton de carreras y así nos lo describió el vendedor. Obviamente ya se intuye, un depósito súper alargado, de forma rectangular, deportivo total. A ver si consigo... Ah, mira, se ha abierto súper fácil. Y lo cerraré de vuelta. Hay que poner algunas siglas. STKR, ni idea. Cerramos. Este ya lo chiva, el lateral. Este es un depósito Bultaco. Y este no está repintado, sino que es pintura original. Así que fijaos aquí, ciertos desperfectos. Pero bueno, que la pintura es la suya. Lo que tiene de nuevo es el grifo y el tapón. Luego voy a hacer una segunda ronda y voy a enseñar los fondos, es decir, la parte interna del depósito, que ahora estoy enseñando, digamos, el exterior. Este, un depósito a estrenar, una pasada. Esto es fibra y estos depósitos se comercializaban mucho, se vendían mucho en Francia, por ejemplo. Colores purpurinosos de los años 70 podían adaptar perfectamente, por ejemplo, en motos como estas, en motos Hondas CB4. O también tenemos por ahí una Kawasaki KZ6.5 que adaptaría perfectamente o con muy poco trabajo se podría encajar. Puch, este que tenemos aquí, un puch de fibra también, mini cross. La verdad que están todos con sus tapones, a este nos faltaría el de OSA. Aquí va con llave, que no disponemos de la llave y está cerrado, pero bueno, ya nos vamos a apañar para abrirlo. Y aquí tenemos el de Puch, un depósito muy gracioso, la verdad, en fibra, como comentaba. A ver si puedo, me apaño con la mano, a quitar el tapón. Vamos. Está duro, ¿eh? Bueno, luego pruebo de nuevo. Este lo que tenemos aquí, Montesa Impala puede ser, pero en chapa y con su taponcito. La verdad que está perfecto, es un depósito muy con medido de tamaño y en chapa, la verdad que muy muy chulo. Seguimos con el de La Verda. ¿Qué será esto? De una La Verda 750. Este, la verdad que me pilláis, no tengo ni idea. Un depósito bastante voluminoso, ya lo veis, rectangular, más o menos rectangular, deportivo, pero La Verda es la verdad que no tenemos ninguna en el taller. Seguimos, depósito Derby en chapa igualmente. Tiene un emblema y del otro lado faltaría. Pero bueno, el vendedor se ha comprometido a enviarnos otro emblema para hacer el juego completo. Lo sabía también, si no recuerdo mal, en fibra. Y este es en chapa.
Y aquí tenemos otro de La Verda, que al igual que este, pues no sabría confirmar de qué modelo se trata. Luego ya seguimos aquí a uno que le faltan los emblemas laterales, pero este ya lo reconozco y es de BMW. De las BMW monocilíndricas, estas que se hacían R26, R27, años 50 y tantos, 60 rondarán. Pues bueno, depósito tamaño con medido, depósito a rosca, está completo y con este espacio por si quisiéramos guardar la documentación, herramienta o el bocadillo, cualquier cosa. Aquí tenemos un depósito especial que nos lo trajo el vendedor como un guiño, porque fijaos, Luve, esto es una marca local, podríamos decir, Luve NSU-SA. Este depósito se hacía por aquí, por la zona, se fabricaba. Y no reconozco el modelo, así que lo mismo, si alguien me ayuda a ubicarlo, genial. Luego tenemos este depósito que no se ha comprado en este lote, sino que este se lo hemos comprado a modo de trueque por algunas piezas que teníamos a Nacho Barral. Y se trata de un depósito de barra 5, de BMW R75 barra 5, con las cachas de gomas que se consiguen. Faltarían los emblemas, faltaría el tapón, faltarían los grifos. Es decir, nos ha entregado el depósito pelado, pero bueno, los emblemas se consiguen fácil, esto es reproducción, tapones también los hay y grifos igualmente. Además, ¿por qué es bueno este depósito? La pintura es la original, así que solo por eso, que no tenga golpes severos ni mucho desgaste, aquí se ve cierto deterioro, pero nada serio. La verdad que esto es un punto muy muy interesante. Y como curiosidad, que me lo explicó, nada más me lo entregó, fijaos aquí, este es el marcaje, esta especie de 8, como el sello que hacía el que hacía los fileteados laterales, los sellaba. Entonces, bueno, de esta manera se demuestra también la originalidad de la pintura. Aquí tenemos uno último, en chapa, ya lo veis, con el tapón, emblemas, etcétera. Y tiene unas marcas aquí, diréis, ¿y estas marcas a qué se debe? Pues bueno, antes que nada, este es un depósito que está a estrenar, no se ha utilizado nunca. Y si no recuerdo mal, es de una Impala, lo que sería lo mismo que este. Pero fijaos qué diferencia entre uno y otro. Además, este lo voy a aprovechar, voy a darle la vuelta, no quiero marcar nada. Fijaos, doble boca para grifo de gasolina. Este era el modelo Sport. Y bueno, este es el túnel, que no es muy muy ancho, pero bueno, permitirá adaptación en otros modelos. Y no he explicado el motivo de estas marcas. Este depósito venía como enfundado o guardado en una caja, en unas cajas de cartón, y es el cartón que ha hecho estas marcas, pero creemos que con pulimento se podrá arreglar bastante. La pintura está original y se respetará de esta manera. Como veis, un tono bicolor iba a decir, pero aquí entre medio hay un tono dorado. Montesa, made in Spain. Y bueno, como os comentaba, este lo teníamos ya, de Yamaha DT80. Vemos los túneles para que veáis cómo adaptan. Pues bueno, estos de BMW son compatibles prácticamente con todos los modelos BMW. Este me hizo gracia porque tiene también un túnel bastante ancho. Fijaos, qué raro. Luego ya habría que hacer sus adaptaciones en esta parte frontal. Y siempre hay que también hacer unas fijaciones en la parte trasera cuando hacéis adaptaciones. Obviamente, si lo colocáis en la moto original, adaptará a la perfección. Túnel de gasolina, ahí lo tenemos. Este, La Verda, tenía un golpe, pero bueno, es un depósito exótico. Nos faltaría el tapón, los grifos. Y vamos a verlo por esta parte de abajo. Bueno, cuanto menos interesante. Luego tenemos este rectangular, la verdad que es un depósito comodín, podrá quedar bien en cualquier moto, porque cuando se hace una customización tipo café racer, se buscan depósitos así, longitudinales, es decir, que sean estrechitos, que no sean muy abultados a lo ancho, y lo que se busca es, pues bueno, deportividad, y así tiene cierto almacenamiento de gasolina también. Aquí fijaos cómo queda este depósito, parece piel de naranja que se le ha quedado, habría que repintarlo.
pero bueno, conserva sus logos, la verdad, muy buenos. Este de chapa para repintar, este yo creo que lo vamos a dejar con su pintura original, siempre puliéndolos y limpiándolos. Este de fibra quedará para algún proyecto especial. Vamos a ver este por abajo cuántos grifos tiene. Fijaos, comparando con el primero, este tiene uno y el otro tenía al lado simétrico ahí otro. Y este de putz pequeñajo con el emblema que lo tiene suelto. Vamos a verlo. Pues bueno, para ser un depósito tan pequeñajo, la verdad que adapta bien. Y este de fibra que es gigante, a ver qué pinta tiene. Lo voy a tratar bien este. Fijaos, este tiene un túnel increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que adaptaría perfectamente, básicamente, en cualquier moto y modelo. Ahí queda. Este de Bultaco que está a estrenar. Prefiero no tocarlo mucho para que no salte la pintura. Y este de Norton que está un poco más trotado, lo voy a levantar. Este pesa, ¿eh? Y bueno, como veis, un depósito de carreras más robusto y que no será tan fácil de adaptar. Así que bueno, ya veremos si lo utilizamos o si queda para stock, para exposición o lo que sea. Al final, tener depósitos como estos no es tirar dinero, es tenerlo. Y si haces una buena compra, pues como siempre, luego se le ganará. El dinero no se evapora, sino que está aquí, invertido. Depósito a estrenar, no lo voy a tocar porque está recién pintado. Y este es el de CB Four, que son depósitos súper buscados. Túnel ancho, grifo, tapón, pintura regulera, un emblema y al otro lado le falta. Y luego teníamos este, que tiene un túnel bastante ancho igualmente. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y nos quedamos en 14 porque este ha sido compra aislada y este ya lo teníamos. Un saludo y recordad abajo en comentarios a ver si sabéis los modelos. Un saludo.